Ahorita estamos en la FIL, estamos aquí con nuestro stand del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Tenemos la urna electrónica y a los participantes les estamos regalando obsequios, playeras, bolsas ecológicas, entre otras muchas cosas. De alguna manera, tomar como un ejemplo para irse relacionando con el sistema, ¿cómo sería una urna ya para votar en las elecciones? Hay que recordar que el próximo proceso electoral en dos de los distritos electorales tendremos este sistema de votación electrónica y les hicimos un ejercicio muy didáctico. Tomamos varios personajes de la vida nacional e internacional con frases que tienen que ver con la democracia y de entre ellas los ciudadanos tenían la oportunidad de elegir cuál les parecía a su juicio la mejor. Más fácil, más rápido. Sí, solo es como perder el miedo a eso de las tecnologías y de las cosas nuevas. Observar cómo se efectúa el voto en la papeleta una vez que sale impreso en la urna. Pues no hay margen de error. Tiene opciones muy concretas. Al instante de que se cierren las elecciones ya estarían los resultados. Entonces, esto es un sistema más confiable y en lo personal me gustó mucho. Aunque tengo 15 años, estoy consciente de que en algún momento voy a votar y creo que esta es la mejor manera. Participamos en el encuentro de cultura democrática con temas importantes de actualidad como la incorporación de la tecnología en el nuevo debate de la democracia. Pues fue muy nutrido, entre los comentarios que escuché entre la gente salió muy contenta. Yo creo que lo vimos en el auditorio, un auditorio lleno. La importancia que tienen la tecnología en la participación ciudadana como una forma de construir democracia. Creo que es una parte que hay que resaltar y... Tuvimos la oportunidad de presentar tres libros. Justamente el título del libro, Perspectivas sobre la democracia, participación ciudadana, cultura política y comportamiento electoral. En una democracia más eficaz, que pase de ser electoral a ser una democracia más participativa. También participamos en la presentación de la revista Folios, el número 22, una revista que ya ha tenido gran penetración. Hoy queremos acercar el Instituto a los ciudadanos, queremos que las autoridades se acerquen a los ciudadanos y queremos que los ciudadanos acepten a las autoridades y empecemos a construir ese vínculo que le da confianza y que fortalece nuestra democracia.